Buenos limones dulces, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros una ruta de senderismo que hicimos hace unos meses. Fue una experiencia muy curiosa, porque durante el recorrido, por los caminos poco pisados, nos encontramos con lo que parecían tres poblados u aldeas encima de la montaña. Esta vez nos acompañaréis para visitar estos lugares fantásticos y llenos de misterio. ¡Allá vamos! Interesados, tengo que deciros que esta ruta se sitúa en Montanejos, Castellón, concretamente cerca del pantano del Arenoso. Os dejaré debajo en la cajita de descripción algo de documentación sobre esta ruta y otras cosas que os puedan interesar para que echéis un vistazo. Esta ruta ya la hicimos hace varios meses, entonces puede presentar alguna variación. Cualquier información que obtengamos sobre la situación actual de la ruta os la dejaremos aquí abajo como hemos comentado. Tengo que decir que hacía un día maravilloso, mucho sol y calor. Y es que comenzamos la ruta a las 12 de la mañana. No puedo andar. Primeramente nos encontraremos con una población pequeña. La mejor llegará un poco más tarde, en lo alto de la montaña. Después, a la vuelta, encontraremos otra haciendo el recorrido que nosotros mismos planeamos diferente al que conocíamos. No tenían aspecto de ser muy antiguos, pero sí de llevar bastantes años deshabitados.
telarañas, te las has comido, por eso me ha agachado, lo llevas en la cabeza. Dámela. Ya, ya está ahí. ¿Esto qué es? ¿Como la casa? Sí, no, no. ¿Cómo están los dos? Sí, parece ya que sí. Pero mira, tiene como un pilar. En el medio, para vale, sostener el techo. Caiga. Para sostener el techo. Esto es como la vía. ¿Ves? Pero esto qué broma es, tío, qué guapo, ¿no? Regresando por una parte diferente a la ida, encontramos una tercera población. Aspectos a destacar de la ruta. Es una ruta relativamente corta. No nos encontramos a nadie durante todo el camino y faltaba algo de señalización. Y un dato importante. No había casi sombra, ni árboles, el sol daba de lleno y había que ir preparado. El nivel de dificultad, digamos, que era una ruta sencilla. Si veis que Fran sale muy poco en el blog, es porque mi patosidad alcanza unos niveles tan elevados que no puedo grabar mucho tiempo por si me tropiezo con las piedras, así que tiene que hacerlo él. Mira, estas casas están nuevas. Tampoco tendrá mucho tiempo. Hombre, yo creo, ¿no? Porque están las casas alrededor. Está el nombre. Ver esas ruinas de unas casas tan bien conservadas nos impactó muchísimo. Tejados, puertas y ventanas. Por cierto, suscríbete si todavía no lo has hecho con la campanita activa para recibir todas nuestras novedades. Y comparte este vídeo con las personas a las que les guste caminar o hacer rutillas como a nosotros. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Dale a like si te gustaría que de vez en cuando compartiésemos salidas a lugares más naturales. Y dale a like si a ti también te gustaría visitar este paraje. Y hasta aquí nuestra aventura y el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Comenta aquí abajo en comentarios si conocías la ruta, el lugar o si te gustaría hacerla. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!